¿Cómo andan todos? Bienvenidos y bienvenidas al Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, estamos a través de Litus y hoy nos vamos a abocar al tema la salud en el corazón de las mujeres. Y por supuesto, para, para esto estamos con dos especialistas. Alejandra Guadalupe Casetari es cardióloga. ¿Qué Bienvenida. tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿todo va? Bien? Todo bien, bien, todo bien. Bueno, y Juan Pablo Fernández Escobar es médico especialista en clínica médica también. Eh, y docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por, por acompañarnos. Bueno, y quiero arrancar con esto, eh, seguramente los dos se van a sumar, en, en las diferencias entre hombre y mujer, en esta diferencia de género o brecha que existe en el tema salud cardiovascular. Uh -huh. Bien, la salud cardiovascular es un tema muy importante porque muchas veces cuando uno viene a la consulta para los famosos controles periódicos de salud o chequeo de salud, uno tiene que evaluar al paciente y el sexo o género es uno de los factores determinantes, ya que hay diferencias, no solo en, en, en lo sexual, sino también en lo hormonal, en, en distintos factores sociales y psicológicos que tienen el ser hombre o el ser mujer eh, eh, para este tipo de, de patologías. Y segundo, recalcar también la importancia de cuando uno piensa en prevención, ya que... Eh, al evaluar esto, la muerte cardiovascular es una de las causas más importantes y son las cosas más importantes a prevenir, tanto en el hombre como en la mujer, y después seguramente vamos a ahondar un poquito más en lo que es la salud de la mujer. Sí, sí, sí. El tema de, la, de los factores de riesgo, uh -huh. tanto en varones como en mujeres, es mayor en, en las mujeres, ¿no? Eh, bueno, en realidad los factores de riesgo hay algunos que se comparten, eh, como el tabaquismo, la, la obesidad, la hipertensión, el sedentarismo, la dislipemia, o sea, el aumento del colesterol. Pero a su vez, la mujer tiene otros factores de riesgos. Eh, por ejemplo, en la hipertensión en el embarazo, la de diabetes gestacional, la menopausia precoz, ¿m? menor de 45 años, eh, va a aumentar la incidencia de enfermedad cardiovascular, tanto infarto agudo de miocardio como accidente cerebrovascular. Los partos prematuros, eh, además. Hay otras enfermedades que no son exclusivas de la mujer, pero tiene una alta prevalencia, como las enfermedades reumatológicas, el lupus, la artritis reumatoida, que son eh, enfermedades con una inflamación crónica que va a afectar el riesgo cardiovascular en la mujer. También eh, el cáncer de mama, que la mujer piensa que es una de las causas, eh, digamos, eh, superior de mortalidad, en realidad es la enfermedad cardiovascular. Y sumado a la terapéutica eh, que se le asigna eh, al cáncer de mama, todo esto va a poner en riesgo la enfermedad cardiovascular y puede llevar a, una, a la hipertensión arterial, a la miocardiopatía. Uh -huh. A su vez, hay otros factores de riesgos que son eh, del género de la mujer, como por ejemplo eh, las multitareas: eh, uh -huh. la mujer tiene que atender eh, la casa, el trabajo. Eh, los chicos, la cocina y bueno, sumado también al factor de riesgo como por ejemplo que no accede a veces a, a puestos gerenciales, a la violencia, uh -huh. eh, sobre todo eh, eh, serían los factores de riesgo. Y la falta de conciencia en la mujer en la prevención cardiovascular, porque eh, la mujer debería tener un día para agendar. Eh, por lo menos una vez al año, claro. en la agenda médica eh, que, ¿no es cierto?, visita al cardiólogo como también al clínico para claro. sus controles. ¿Mm? Estaba pensando eso, es eh, a lo mejor en mayor, con mayor frecuencia visita al médico clínico. Y en este caso te quiero preguntar, eh, Juan Pablo, eh, sintomatología, porque seguramente hay cosas que, 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 que se demuestran a través del cuerpo, ¿no? Sí, en principio la mujer tiene como conducta, más que visitar al médico clínico, al ginecólogo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en, en el imaginario social está esto de que las patologías ginecológicas son más frecuentes en la mujer que las patologías cardiovasculares. Pero como dijo recién Alejandra, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que tres, de cada un, de cada un hombre, tres mujeres por cada un hombre tiene eh, enfermedad cardiovascular, ya sea infarto o ACV. Entonces, recalcar esto de la importancia del control periódico de salud desde la juventud de la mujer no solamente de cuando ya apareció hipertensión o cuando ya apareció alguno de los factores de riesgo, porque nosotros tenemos el rol de, en el control periódico de salud clínico de detectar cuáles son los factores de riesgo desde el inicio, es decir, porque nosotros tenemos herencia biológica, es decir, desde la consulta lo que se busca es qué factores tenés como predisponentes para esto, cuáles son los que te van a aparecer en las distintas etapas de la vida, porque como dijo Alejandra, al principio en la adolescencia son unos factores, en la adultez joven otro, y ya después de la menopausia hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, entonces la mujer muchas veces son patologías que son silenciosas, entonces no hay síntomas, entonces no le damos importancia, y cuando ya le damos importancia es cuando ya aparece un síntoma y ahí llegamos tarde. Entonces la importancia de este control clínico desde a la par, en paralelo al control ginecológico, eh, se debe hacer desde la adolescencia. Uh -huh. Entonces uno va a detectar esos factores de riesgo que recién mencionaba Alejandra, ir tratándolos para no llegar a la patología ya en, eh, y llegar tarde, obviamente, como comentaba recién. Uh -huh. Claro, ya a los 18 años, por ejemplo, que consulte la mujer y que sepa sus valores, o sea, qué nivel de colesterol tiene, qué nivel de, de glucemia tiene, qué valor de presión arterial eh, la paciente tiene. Entonces, después... Eh, otro control, supongamos, ginecol eh, cardio cardiológico, ¿no es cierto?, en la parte eh, pregestacional, o sea, cuando quiere, desea ser mamá, uh -huh. eh, para ver qué apto cardiológico tiene, es lo mismo como como si va al gimnasio, ¿eh? porque va a estar 40 semanas embarazada y a nivel cardiovascular afecta también, el, o sea, el corazón eh, va a estar afectado por el embarazo. Exacto, y también en el post-embarazo uh -huh. también es importante el control eh, periódico, ¿por qué? Porque la mujer sube de peso, la mujer tiene mayor insulina resistencia, la mujer pudo haber tenido diabetes gestacional o hipertensión inducida por el embarazo, que son otros factores que el varón no lo tiene, entonces debería tener ese control que muchas veces va al ginecólogo, se controla con su ginecólogo y no hace el otro control que también sería importan uh -huh. importante. Entonces. Eh, esa sería de, digamos, la relación embarazo-riesgo cardiovascular asalto, digamos, sí. que, que, que tiene que ver con el género. ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Y la relación menopausia-riesgo cardiovascular? Bueno, a partir de los 45 años, o sea, si la menopausia es precoz, va a tener más riesgo cardiovascular que si no es precoz. Y después se equiparan los valores con el hombre. ¿eh? Y siempre, digamos, trabajar en los factores de riesgo eh, cardiovascular. Si la paciente fuma, bueno, evitar el hábito tabáquico. El sedentarismo, tratar de evitarlo, que empiece a hacer actividad física por lo menos 150 minutos semanales, o sea, una caminata de 30 minutos por día sería lo ideal. Eh, siempre eh, atacar los factores de riesgos. ¿Qué, qué sería una, una menopausia precoz? Edades. Eh. Mira, habitualmente el, el valor de la menopausia uno lo controla con el nivel de estrógenos que tiene la mujer uh -huh. y justamente el estrógeno es como un factor protector para la mujer y cuando los niveles de estrógenos van bajando llega un momento en que la mujer deja de menstruar entonces dependiendo de, del, del, del tiempo que está expuesta a los estrógenos o la deficiencia de estrógeno en la menopausia es la que hace que aumente el riesgo cardiovascular porque con la, de, con la disminución de los estrógenos aparece lo que se llama insulino resistencia uh -huh. esto es lo que aumenta hace al aumento de peso a la posibilidad de tener diabetes y también al, a la hipertensión es decir que va sumando cosas que eh, en su etapa de fertilidad la mujer no lo tenía uh -huh. entonces depende tanto de lo genético la mujer pero también depende de la vida que tiene y los factores que va agregando durante su vida ya sea su, sus hábitos a el, el, la edad donde uno va a dejar de tener eh, su menstruación y decir va a empezar la menopausia precoz generalmente se le dice a una cierta edad pero dependiendo de todas estas cosas uh -huh. eh, Pensaba eh, que importante que se tome conciencia desde muy joven digamos estamos uh -huh. hablando de 18 en adelante porque cada caso es, es muy particular. El hecho de ser mujer, eh, el hecho de tener antecedentes hereditarios también, sí. eh, los hábitos eh, seguramente juegan mucho. Ah, bueno conocer papel. los antecedentes familiares, porque eso es muy importante también. Uh -huh. ¿Mm? sí, sí, sí. Y en el caso de los malos hábitos, eh, eh, recién eh, uh -huh. hablabas también de, de, de fumar, de, de, de malos sedentarismo, por ejemplo, uh -huh. imagino, ¿no? Sí, ¿Cuáles sí, son sí. los que se ven más importantes o o más frecuentemente en el consultorio y el, el hecho de fumar es un, un hábito bastante frecuente ¿eh? uh -huh. eh, el estrés eh, la hipertensión ¿eh? uh -huh. eh, bueno la insulino resistencia también eh, la obesidad Uh -huh. O sea que todo esto se puede prevenir. Exacto, sí. y es lo que nos está llevando este tipo de vida que tenemos hoy en día, que andamos uh -huh. a las corridas de un lado a otro, que uh -huh. comemos mal, nos alimentamos mal, entonces eso repercute en el peso, en la hipertensión, usamos muchos tipos de alimentos que son de alto contenido en sodio, entonces son cosas que con pequeños cambios que podamos realizar desde la infancia cambiamos los hábitos y eso se van a notar después en, en la juventud y en la, y en la adultez. Uh -huh. eh, me contabas eh, fuera de aire justamente que que estás vinculado, digamos, a los médicos clínicos del país y que han tomado el tema de la mujer como tema central. ¿no? Exacto, yo formo parte del foro de clínicos del país y de la Sociedad Argentina de Medicina. Soy el presidente del Distrito Santa Fe de la SAM eh, y hace unos años a, a este tema es preocupante para todos, no solamente para nosotros acá y felicitaciones por tomarlo y tenerlo en cuenta para la difusión apareció eh, se formó el consejo de salud para y por la mujer y donde se concientiza primero a los profesionales para poder tener en cuenta de que no es lo mismo tratar a un hombre o a una mujer porque muchas veces nosotros cuando nos formamos vemos muchos estudios de investigación y los estudios de investigación muchas veces son hechos con hombres y mujeres y cuando uno va a dar un tratamiento, nosotros nos basamos en esos estudios para decir qué eh, efectividad tiene ese tratamiento sobre una patología, por ejemplo. Pero también tenemos que, a partir de ahora, decir, no, tenemos que tener en cuenta... Esto de las particularidades que tiene la mujer, porque no es lo mismo globalizar o generalizar el tratamiento o el diagnóstico o las cosas eh, como para hombre y para mujeres. Uh -huh. Entonces, desde la Sociedad Argentina de Medicina se está buscando, y también desde la Sociedad de Cardiología, porque se está buscando, como te decía hoy, que haya un día que se concientice a la población para decir, mirá, tenemos que hacer los controles y por ser mujer necesitas este tipo de control también extra. Uh -huh. Y claro. por, eso, por eso la individualización de ver su historia clínica, uh -huh. su historia personal, sus hábitos, sus patologías que tienen, y de esa forma ir haciendo un chequeo individualizado a cada persona y hacerle la prevención que necesita para evitar los daños posteriores. Claro. Claro, y una de las cosas que él hablaba de, de la parte de los protocolos, de los estudios de investigación, eh, antes se usaba que la, la mujer era un criterio de, de exclusión, porque generalmente la mujer en edad fértil no participaba en los protocolos. Entonces, bueno ahí ten, también tenemos un sesgo de, 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 del, del, del tratamiento porque está más basado a, a nivel de, del hombre, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 Extrapolamos sí esos resultados claro. que hay en el hombre eh, como claro. a la mujer y, y estamos diciendo hay diferencia entre hombre y mujer entre varón y, y, y mujer entonces eh, si hay diferencias tenemos que tenerlo en cuenta porque para el tratamiento va a ser seguramente también distinto uh -huh. esto es relativamente nuevo esto de sí, atender la particularidad de la mujer entonces eh, y la digamos ¿Cuál es la relación también en, en cuanto a campañas? ¿Se está pensando en la Argentina también de, de concientizar una vez al año? ¿Hay sí, la idea es, están proponiendo que el día 9 de octubre eh, se ponga como digamos eh, como propósito eh, el Día de la Enfermedad Cardiovascular y la Mujer, en honor a la doctora Grinfeld, que fue la primera presidenta de la Sociedad Argentina de Cardiología, fue la primera hemodinamista. Eh, que hizo su primera hemodinamia, su primera angioplastia en 1980. Eh, bueno, y en honor a ella, la idea es eh, fomentar esto. Eh, se formó un grupo que se llama Área eh, Corazón y Mujer. Eh, a nivel mundial eh, también hay movimientos que se llaman Mujer en Rojo. Entonces, eh, est este grupo está de trabajando desde 2005. ¿Mm? Así que lo que pasa que por ahí, gracias a los canales como ustedes, que nos invitan a charlar para concientizar a la población, eh, de que uno de los factores de riesgo es la falta de conciencia en la mujer, porque, claro, pospone, porque no tiene tiempo y demás, y no se hace los chequeos correspondientes. Claro. ¿Mm? Uh -huh. eh, imagino que, bueno, ustedes como profesionales eh, deben desear, digamos, que, que estas. Cuestiones se aborden, así como hay televidentes que están en su casa, también hay seguramente funcionarios o, o gente que, que, que debe apostar, digamos, a la investigación, eh, dedicar presupuestos también al estudio. Eh, ¿Qué consideran que es necesario, digamos, para tomar estrategias y abordar el tema del riesgo cardiovascular en la mujer? ¿Qué, qué les gustaría que haya? ¿Más datos, más investigación, más campañas? Un poco de todo, ¿no? Sí, yo creo que eh, más educación a nivel de la población, porque uh -huh. hay mucha gente formada. Lo que pasa es que tiene que llegar más a la comunidad, um, uh -huh. sobre todo es que llegue más, o sea, más prevención. Eh, si viene la mujer a la consulta, eh, si va al ginecólogo, va al clínico que la derive uh -huh. al cardiólogo para hacerse un control. Eh, uh -huh. Más que nada es eso, sí, trabajar, la... ¿no es cierto? En la parte de prevención. Uh -huh. Sí, las estrategias tienen que ser a nivel individual, pero también a nivel poblacional. Nosotros como profesionales tenemos que formarnos, tenemos que seguir día a día eh, aprendiendo cosas nuevas porque van apareciendo estas, estas investigaciones, como vos decías. Tenemos que investigar con mujeres eh, y después también desde la poblacional, desde lo gubernamental, es decir, haber campañas, estrategias generales, también estrategias desde los equipos de salud. Todas esas cosas suman para que obviamente tenga mayor conocimiento la población y de esa forma pueda aprender y obviamente prevenir lo que está pasando actualmente. Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, les agradecemos el hecho de, de pasar por aquí por el, por el Paraninfo, eh, concientizar so, sobre este tema y, y bueno, eh, quedan, quedan invitados para, para próximos programas en, en cuanto a, a la prevención y a la difusión de... De, del día, muchas sí. gracias. Eh. Bueno, si muchas quieren gracias dejar gracias. algún mensaje más? Sí, eh, en relación a esto de que decíamos, la salud del corazón de la mujer, para que el corazón esté saludable, la mujer tiene que estar saludable. Uh -huh. Entonces, como te decía, la prevención de la mujer sería lo ideal, prevenir estos factores de riesgo y prevenir y controlarse desde la juventud para que a largo plazo su corazón no esté enfermo. Entonces, para que la mujer, el corazón de la mujer esté sano, primero hay que tener una vida sana. Entonces, eh, importancia de la prevención. Muy bien. Eh, muchas gracias, Alejandra y bueno, eh, Juan Pablo, eh, por acompañarnos aquí en el Paraninfo. Nosotros volvemos el próximo martes a través de la pantalla de Litus. Muchas gracias.